viene, fue al baño. Bueno, pero la mesa la necesito, ¿eh? Bueno, ¿qué quiere? Perdóneme, señor. Si usted fuera tan gentil. Resulta que me olvidé la billetera y... ¡Qué papelón! Dios mío, ¡qué papelón! ¿Qué pasa? ¿Te sentís mal? No. No me alcanza. No me di cuenta cuando salí de casa y ahora me faltan 100 lucas. Toma. Pero después me la da que eran para comprar el gráfico. Cuesta pintarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Vamos? No, para. Mira la idea que se me ocurrió. En vez de pintar los cartelones, se podrían proyectar diapositivas de otro edificio. ¿Qué? Claro, es mucho más simple. Además, mira la posibilidad que tiene. Vos podrías utilizar ese espacio que como una pantalla para muchas publicidades, como si fuera una tanda de televisión. ¿Eh? Y matamos. Y con esto pasamos al frente. Y se lo mandé a una agencia de publicidad. ¿Qué te parece? Bueno. Pero no te das cuenta que vamos a ganar un vagón de guita. Pero lo voy a pensar bien, ¿eh? Para que no se me escape ningún detalle. Entonces, pensá qué pasa de día. ¿Ah? De día no está oscuro. Si proyectas una diapositiva, no ves un pito. La pared blanca ves. Pensando, ¿qué? No podemos seguir siempre comiendo afuera. Al final no hay plata que alcance. ¿Te parece? Y claro que me parece. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cocinar. ¿Estás loco? ¿Y quién va a cocinar? Se aprende, ¿no? Si una mujer puede, no debe ser tan difícil. Claro que no va a salir tan rico como cuando lo hacía mamá, pero... Para mí que habría que poner un fósforo, ¿no? Por algún lado. Déjame pensar. Che, qué roña. ¿Es negro así o negro de roña? Ya está. Este que ponemos más bajito. ¿Por? Claro, depende de la cantidad de comida que se haga. Si pones poca, hay que ponerlo más bajito. Sí, pero mejor déjalo así, ¿eh? Vos pensás que yo soy un inútil, ¿no? Mínimo. Cerrado. ¿Qué pasó? Nada, nada. Está bien. Está bien cerrado. ¿Me dejas a mí? Vos quietito, ¿eh?
Nos salió bárbaro el pescado, ¿eh? ¿Miraba los clasificados? ¿Estás loco? ¿Para qué? Vos me prometiste que ibas a buscar trabajo. Todo el día me lo paso buscando trabajo. ¿De actor? Dale, papá. Es un trabajo como cualquier otro, ¿no? ¿O me vas a decir que no es un trabajo? Sos un mocoso insolente, eso es lo que sos. ¡Y me tenés podrido! Y otra cosa más. Es muy feo no mirar cuando alguien te habla, ¿eh? Es de falso, de cobarde, de traidores. ¡Me quiere mirar cuando te hablo! Disculpa. Estábamos discutiendo, ¿no? De hombre a hombre. ¿Eh? ¿Vos sabés que a mí se me va a dar? Seguro que se me va a dar. Está bien, está bien, tenés razón. Hasta ahora no se me dio. Pero no es por culpa mía, ¿no? Yo no dije eso. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero vos sabés que a mí se me tiene que dar. Me paso el día buscando trabajo. Pero ¿no viste lo que es eso que trabajan por televisión? Seguro que se me va a dar. Papá. Confía en mí, ¿eh? Es que me dan ganas de llorar cada vez que pienso. Óyeme. Soy tu viejo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No puedes confiar en mí? ¿No puedes confiar un poquito en mí? ¿Sabes una cosa? No te soporto más. Voy a llegar tarde, ¿eh? Así que... Déjame ir a dormir. Así que sale ahí por la boca, ¿eh? Sacaban mucho dinero del sueldo para la jubilación y esas cosas. Sí, ¿qué? No, que ella decía que... broma, ¿no? Que si ella... Que si ella moría, vamos a comprar un montón de plata. ¿Qué trámite quieren hacer? De una pensión por fallecimiento. Entonces tiene que llenar este formulario. Muchas gracias. Por favor, señorita, ¿me podría dar dos? Con una es suficiente. Por favor. Muchas gracias. ¿Para qué pediste, don? Bueno. Nombre. Marta de Chicardia. No te equivocaste. Pero mamá se llamaba Marta, ¿sí o no? No grité, nos están mirando. ¿Qué dice el nombre soltera? Pero mamá era casada, no me equivoco. Ufa, tenés que poner el nombre soltera, acá dice. Ahí está. Y si no le gustan, ya saben lo que tienen que hacer. Sos cabeza dura, ¿eh? Fecha. Mi lugar de nacimiento. Buenos Aires. Buenos Aires no, La Plata, provincia de Buenos Aires. ¡Es lo mismo! No grites, no es lo mismo. Tienes que poner como está en el documento. Burócrata. Te he hecho un asco. Está conforme ahora. ¿Sabes dónde se pueden dejar? Yo, fosa, pensión. Acá. Don hombre soltero.
olor a miseria. Qué falta de dignidad, ¿eh? ¿A vos te pasa algo, Juanito? Mira, el día que yo necesite laburar no se lo voy a pedir un asistente. Tengo mis amigos yo. Mejor ubicado que esa rata. ¿Qué tal? ¿Qué tomás? Sí, whisky. Doble, mozo, doble. Muy cansado, ¿no? Pero imagínate, te dieron 3 semanas para preparar todo. Siempre lo mismo, todo lo tengo que hacer yo. ¿Cómo no crees que esté muerto? ¿Cómo se llama la película? Expertos en la cama. ¿Buen título, eh? Un balazo. Sí, un poco audaz. Pero fino. A la negrada le va a gustar. Nos vamos a tener que echar del cine, acordate. Hay algo para nosotros ahí, ¿no? Mira, la mano no viene fácil. Pero yo me voy a acordar de ustedes. No se preocupen. Claro. Gracias. ¿Y vos no buscas laburo, che? Ya me van a llamar. No tengo. Apuro no, pero hambre. ¡Ay! Me matan en la productora. Chao, chicos. Este muerto lo levantan ustedes, ¿eh? Mira que sos soñador, ¿eh? ¿Yo? ¿En serio crees que porque le chupé la media a esa rata te van a dar laburo? ¿Contras esto? No, jugamos mañana. Ah, me olvidé decirte. Ahora sí me tenés que comprar los elementos de cerámica. Vino la nueva maestra. ¿Qué tal es? Simpática. Debe ser una de esas feas simpáticas, ¿no? No. Ah, me vas a decir que linda. Sí, que linda. Ah, seguro que es fea. Tío, que mata. Tiene una sonrisa que te quedas hablando pavadas. ¿Te enamoraste? Se llama Marisa. Así que nos pusimos de novio, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo lo vas a dar a un nietito? Luz, ¿te querés apurar? Ya llegaron los invitados. ¡Ya va, sí! Parece mi look Marilyn Monroe. Horrible. Ya empezó. ¡Este es un guarango! Bueno, los hermanos se han unido, ¿eh? Porque feo, feo, feo no es, no. Pero, no sé, me parece que es para una mujer mucho más joven. ¡Yo lo mato! No es para que pueda condenarme por ello. ¿La quiere terminar, Luz? ¿La quiere terminar? Bueno, bueno. Yo la verdad que lo invité a comer con malas intenciones, ¿eh? No, hay el asunto que me anda preocupando bastante. Quería conversar con vos. Decime, decime. Vos sabés que la fábrica está creciendo. Estamos en un periodo de expansión. Y yo pensaba, siempre y cuando vos no tengas nada que hacer, nada más, más importante, que para mí sería muy útil que estemos juntos, ¿sabes? Yo ya no puedo hacerme cargo de todo. No sé. Quería que lo pensaras. Mejor voy poniendo la mesa. Espera. Espera, que a vos también te interesa esto.
Claro que le interesa. ¿No fue mi hermanita la que te dijo que yo andaba necesitando un empleo? Pero si no hay ningún problema, Néstor. Y seguro que te dijo que yo tenía que sentar cabeza y ocuparme de cosas más serias. ¿Quieres saberlo? Sí. Yo le hablé del empleo y yo creo que tenés que sentar cabeza. Sos un irresponsable, vos. Eso es lo que sos. Tu hijo parece que tuviera más años que vos. ¿Todavía no te diste cuenta que tenés el mundo al revés? ¿Pero por qué no te metés en tus cosas? ¡Ustedes! ¡Ustedes son mis cosas! ¿Vos no sabés las veces que me quedé sin dormir preocupándome por vos y por el nene? ¡Yo sé muy bien lo que hago! ¡Ja, ja, ja! ¡Justo vos! ¡Ya me arruinaste la noche! ¡Mirá! ¡Seguro me viene el insomnio! Y entenderá, Néstor. Lo que pasa es que eso te quiere. Claro, vos dirás también, hay amores que matan, ¿no? Luz, mi amorcito, ¿vas a poner la mesa? ¿Eh, Petiso? Estaba pensando. Pues a veces tenés razón, ¿eh? Yo me dedico a cosas sin demasiado futuro. Claro, eso de la diapositiva o el aparatito para sacar corcho botella de champán. Con eso no vamos a ninguna parte. ¿Qué? Yo no sé cómo no me di cuenta antes. Uno lo tiene frente a la nariz. ¿Sabes lo que voy a intentar? Algo que haga menos asqueroso el trabajo del hogar. ¿Eh? Me voy a dormir. ¿Qué te pasa? ¿No íbamos a ver el partido por televisión? Estoy cansado. ¿Te pasa algo, Petiso? Nada, estoy muerto de sueño. Viste que hincha que es uno. Pero ¿por qué no se meten en sus cosas, digo yo? Al fin y al cabo es mejor que haya dos hombres en la casa en vez de uno, ¿no? ¿Eh? ¿A vos te parece que yo te tengo que andar cuidando? ¡Qué hincha! Que pasaba ahí. Está bien, está bien. Subí. Pasa. Te queda muy bien, ¿eh? Cualquier cosa que me pongo me queda muy bien. Es la primera vez que ves una bolsita de... ¿Y qué te parece? Muy incitante. Ah, lo que pasa es que tengo una máscara de belleza. Te hubiera parecido muy cómico. Si querés whisky, hay en Montclar. ¿Café tenés? Oíme bien. A las 2 de la mañana puedo hacer de pecho fraterno. Pero ni pienso calentarte café. Gracias. ¿Qué te anda pasando? La extrañás, ¿no es cierto?
¿Sabes que soñé con mamá? ¿Con mamá? Estábamos en un hotel. Y era todo muy oscuro. Había un jardín y una pileta muy chiquita que parecía un estanque. Y tenía dos habitaciones que eran las más lindas porque daban al jardín. ¿Pero estuviste ahí? No. Pero estoy seguro que lo soñé antes. ¿Antes cuándo? Cuando vivía mamá. ¿Y se lo contaste? ¿Se lo contaste o no se lo contaste? ¿Sabes que me parece que fue ella? ¿Ella? Ella me lo contó. La escalera, el jardín, todo oscuro. Fue ella la que lo soñó. Y me lo contó a mí. Y ahora yo vuelvo a soñar lo mismo. Aprovechemos la ausencia del malvado, mala mía. No impidas que mi amor fluya hacia ti. Anda, tarrante, anda. Estoy en dormitorio. ¡Vamos! ¡Arriba, farsante! Sonó la sirena de la fábrica. ¡Basta de mentiras! Y regalo de mi suegra. ¡Qué discretito! Vos lo que necesitas es aire puro. Aire puro. ¡Clarito, sacámete, loco! ¡De acá! Voy a hacer flexión ahora. Cierra la ventana, por Dios. Está bien, uno te ofrece aire puro, vida sana. ¡La ventana! La ventana. Ahí está. Raulito. Tengo una gran idea. Pero grande, ¿eh? ¿Sí? Vos vas a pasar frente conmigo. ¿De qué se trata? Pelotita de ping-pong. ¿Qué? Pelotita de ping-pong, pero diferente. ¿Cómo diferente? Son redondas, ¿qué quieres hacer? ¿La cuadrada? Vamos a dejar que sigan siendo redondas, pero personalicémosla. ¿La qué? ¿Quieres saber cómo? Hay que agregarle algo a las pelotitas que llamen la atención a la gente. ¿Cómo qué? Una calcomanía con el emblema del mundial. No, calcomanía no, porque ¿sabes qué? Las desbalancearía. Mejor sería un sello. Ahí está, un sello. Y a un solo color. Así no hay que darle dos pasadas. Brillante, brillante. Habría que comprarlas al por mayor. Claro, así no sale más barato. Sí. ¿Y quién pondría la guita? Raulito, con una idea así, los financistas no van a caer a patada. Si llegas a abrir esa puerta, te doy un sopapo que vas a ver. Papá me manda, vos no. ¡Ah! ¿Sabes que el agrandado de tu hijo quiere ir a un baile? Y con chicas. Claro, y si no, no se divierte. ¿Vos querés que mi bebé comience a hacer porquería ya mismo? Oh, sacate la telaraña de la cabeza, Luz. Claro, muy moderno. Después si el nene sale en la tapa de los diarios... No tengo ganas de pelearme, ¿eh? No me importa. Yo te lo tengo que decir y te lo voy a decir. Desde que murió Marta, esa santa va de mal en peor. Querido, si a vos no te importa el nene, a mí sí. Se va a ver quemado, después la arreglo. ¡Claro que me importa! Es mi mejor amigo, para que sepa. Después la arreglo, te dije. ¿Qué crees? ¿Que te felicite? Mira, un padre tiene que ser un padre, alguien que encarrile al nene, que le pegue... ¡Yo no necesito pegarle! ¿Al final voy o no? Pues está bien, pero no vuelvas tarde, ¿eh? Haceme un favor. Arregla vos la lámpara. ¿Cómo? Así te electrocutás. Dale.
Dale, ¿qué te cuento, Patito? No. Hace mucho que lo tenés. Vení que te muestro la casa. Para motivarme. ¿Qué? Claro, pensó que si tenía la guitarra me iban a dar ganas de estudiar música. ¿Y? Odio la música. ¿Te divertiste? Un montón. ¿Comiste? Ajá. Pero no sucio nada, ¿eh? Dejé todo bien limpito. Y otra cosa más. Me revienta que seas tan prolijo. Sí, pero el que limpia soy yo, ¿eh? Pero... ¿Hola? Sí, un momento. Voy a ver si está. Para vos. De Canal 7. ¿Canal 7? ¿De Canal 7? Sí. ¿Sí, sí? ¿Sí soy yo? Sí, señor. Bueno, es que tendría que saber cuándo... Sí, claro. Sí, conozco la oficina de... Sí. ¿El lunes? Sí, señor. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo no? Hasta el lunes. Se me hizo, petizo, se me hizo. ¿Viste vos que nunca me crees? ¿Qué me decís ahora? ¿Qué me decís? ¿No será para una prueba? ¿Tú, pero cómo una prueba? ¿Cómo una prueba? ¿No te das cuenta que nos cambió la suerte? ¿No te das cuenta? Porque además, aparte del llamado del canal, tengo que decirte una cosa. Se me ocurrió una idea genial. Ya hablé con Raúl. Y hemos examinado los aspectos prácticos del asunto. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Eh? Vamos a fabricar pelotitas de ping-pong con el emblema del mundial. ¿Eh? ¿Pero no te parece genial? El mundial pasó hace rato. Pero ya lo sé. Lo que pasa es que eso es un amargo, eso es lo que sos. Si Einstein te hubiera dicho que iba a inventar la lamparita... Einstein. Bueno, lo mismo, el que sea, que sea. Soy capaz de corazonar a... ¿Cómo se llama? Ricardo Corazón de León. Pero no te das cuenta que nos vamos a llenar de oro. Cuando tengas tanta plata, acordate de comprarme los elementos de cerámica que hace 3 semanas que me lo están pidiendo.
papá. Yo no quiero un padre millonario. En serio te digo. ¿Te crees que te voy a querer más porque ganes mucha plata? Sí, pero siempre me estás reprochando. Pero no es eso. Yo quiero un padre que trabaje como todos los demás. Yo no quiero que sea millonario. En serio te digo. ¿Sabes hasta dónde te quiero? Hasta el cielo. Hasta el cielo y de vuelta. Yo también, petizo. Yo también. Mañana te arreglo la lámpara. Ya la arreglé. ¿Querés venir acá? ¿Te ayudo con los deberes? Alguna vez voy a aprender a no hacer preguntas estúpidas. ¿Vamos al partido? ¿Para qué? Si no vamos a pelear como siempre. Hacemos un pacto de caballeros. Ninguno de los dos carga al otro. ¿Ok? La cuestión no es esa, lo justo es lo justo.
calentitos los panchos. Una suerte infernal tiene. Los tenemos de hijos. Ah, me vas a decir que fue justo. 2-0. ¿Y el penal que no nos cobraron? ¿Y el gol en Orsay? A llorar a la iglesia. Se pierda a llorar a la iglesia. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¿Y no te acuerdas que hoy tengo que ir al canal? Dime, ¿te parece que me queda bien? El saco puede ser, el conjunto no me entusiasma. Ya lo sé, estúpido. Te pregunto si no se nota que las solapas son demasiado anchas. Si vas así, nadie se va a fijar en las solapas. ¡Boludo! Es muy caro para lo que usted anda buscando. Bueno, la verdad es que uno no sabe qué hacer con la plata. Con todo esto lío de los bancos y la financiera, bueno, al final también uno desconfía. Claro. ¿Y usted qué hace con la guita? Dólares. Palo 2. ¿Cuánto dijo? 1.200.000. Fíjate si tenés algunos dólares por ahí. Ah, ¿cuánto tenés? 1.100.000, con la moneda. Te perdono las 100 lucas. ¡Chao, Rockefeller! Señor Jorge Gundín. No, semillita, ponga semillita nomás. Sí, ya me conocen todo así. Dice radio, teatro, televisión, circo. Señor Adrián usted no sabe Quiroga, lo que yo tengo. Señor Adrián Quiroga, señora, debe presentarse en control de videotape. ¿Quién te llama usted? No sé, atendió el pibe. Pero si esto es una prueba, yo ya me estoy rajando, ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Bien? Bien. ¿Viven? Bien. Sentado. Che, Marito, mira que Néstor es un amigo, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, justamente bien. Nosotros andábamos buscando, pero... Así que no estás vos. Nunca estás vos. Qué bien amaestrado tenés a tu personal, ¿eh? Nunca se puede hablar con vos. ¿Qué te pasa? Nada me pasa. ¿Qué pasó con el programa? Bueno, no pasa. Ahora ¿por qué me cortaste el programa? Que siempre sale sin el final del programa. No, nervioso. No estoy nervioso. ¿Estoy nervioso yo? No estoy nervioso. Vos me pones nervioso. Pero oíme. No es la primera vez que haces cagada con el programa. Así no quiero. Saca la mano. Saca la mano. Sin tocar. No gritemos. No estoy gritando. ¡No gritemos! ¡No estoy gritando! Te estoy preguntando qué pasó con el programa, porque así no se puede trabajar. Otro día. ¿Pero te puse los bailarines o te los puse los bailarines? ¿Me pediste? ¿Cuántos bailarines? Está en el ¿Ocho bailarines? Todos los no bailarines está cumpliendo en el contrato. No es todos los que hay en el canto. ¿Y toda la escenografía? ¿Los cubos blancos no están acaso? Los cubos blancos, meten el culo los cubos blancos. Eso es escenografía, cubo blanco. Thank you.
¿Qué haces, pibe? Che, ¿está bien? ¿Te gustó la nueva maestra? Si no me la presentaste, la reviento lo más plato. Espera, espere. ¿Mi papá es Sebastián? Ah, mucho gusto. Marisa? Sebastián me habló mucho de usted. ¿Ah, sí? Y muy bien. Bueno, caminamos un poco, a mí me encanta caminar. A mí también. Me paso la vida caminando. ¿Sabes que mataste con esa sonrisa, no? ¿Cómo? Los chicos están locamente enamorados de vos. ¿En serio? Y yo me pregunto si eso no es perjudicial para la enseñanza. ¿Por qué? Si están en babia cada vez que vos sonreís, no van a prestar atención. En realidad no había pensado en eso. No te preocupes. Sebastián jamás estuvo tan pendiente de una maestra como ahora. Bueno, ¿de qué quería hablarme? ¿Eh? ¿De qué quería hablarme? Y del problema de Sebastián. ¿Qué problema tiene? Quedó huérfano hace poco. Ay, Dios mío. Pobrecito. Sí, sufre mucho. Sufrimos mucho. Para colmo, a mitad de año cambió la maestra y... ¿Te imaginas que para Sebastián fue otro golpe, no? Realmente nunca me lo hubiera imaginado. Parece un chico tan normal, tan sano. Sí, es muy escondedor. Pero la procesión va por dentro. Él tenía puesta su imagen maternal en la maestra después que murió mi mujer. Psicológicamente para él significó otra pérdida. Y ahora entras vos en nuestras vidas. Nunca me hubiera imaginado que te interesara la psicología infantil. No soy un especialista. Pero la verdad es que me gusta mucho leer. Observar a la gente. Además me sirve para mi trabajo. Por ejemplo, vos. Viví sola. Decime si me equivoco. Casi sola. Ahí está. Comparto una habitación con una compañera. Las dos somos del interior, de Corrientes. ¿Qué te pasa? No. Me había quedado pensando en Sebastián. Pobrecito. ¿Qué haces, Patizo? Sabes que tenías razón, ¿no? Marisa mata. Mata mil, como dicen ustedes. Además, refiola, ¿eh? ¿Sabes que me había olvidado la billetera? Sí, pero está frío. Caléntatelo vos. ¿La cambio? Sí. ¿Por qué? Ah, sos del distraído vos. Para la máquina. No ya. Paro nada. Lo que pasa es que vos ya te olvidaste, mamá, ¿no? Pasa una, te sonríe y te volvés loco. ¿Yo? Sí, vos. Lo que pasa es que sos un desagradecido. Eso es lo que sos. ¿Yo? Sí, vos. Ya te olvidaste cómo la querías a mamá, ¿no? Ay, yo no me olvidé de nada, ¿eh? Además, que empezaste aquí fuiste vos, ¿eh? ¿Quién fue el que dijo que Marisa era un balazo? No es lo mismo. Si empecé yo, porque te tuviste que meter vos a arruinar todo. Conseguí al tipo que pone la guita para el negocio. ¡Ocho! Contámela despacito. Bueno, resulta que yo me quedé pensando, ¿viste? Y me acordé de un compañero de colegio. ¿Yo te hablé del uno grandote que tiene una confitería puesta con todo? Sí. Ah, no lo mires con desprecio. ¿Vos sabés la cantidad de gastronómicos que van a Europa todos los años? ¿Viste vos? Que nunca creía con eso pasamos al frente. Che, ¿qué le pasa al pibe? Sebastián es lógico. De esos lógicos que cuando oyen una idea brillante se asustan. ¿Cómo se apagará esto? ¿Qué haces? Ay, el coso este que me marea. ¿Qué
hace? Mira que Menéndez es un tipo de pocas palabras, que va derecho al grano. Así que, por favor, no te vayas por las ramas. ¿Entendés? Sí, sí. Raulito, perdóname la demora. Me enloquecieron en el centro. ¿El señor es tu amigo? Sí. Néstor, si me refieres. Encantadísimo. Mire, mi amigo. Raúl me conoce más, así que a él no tengo que explicarle nada. Pero como usted recién lo conozco, le voy a explicar mi filosofía empresarial. Usted ve que esta confitería no tiene nada que envidiarle a las mejores del centro. La gran categoría, apuesta con todo. ¿Y sabe cómo se me ocurrió ponerla acá? Aquella, esa, era la única confitería que había en el barrio. Y de inmediato se me ocurrió que un barrio como este tenía que tener una confitería de cierta jerarquía, apuesta con todo. Los de enfrente pensaron que yo me iba a fundir, que el barrio no daba para tanto, que... Bueno. Y yo me dije, Menéndez, como los árabes, ¿eh? Irá por la ventana y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Bueno. Ya falta poco. Están por quebrar. La verdad, los reventé con la filosofía. Bueno, nosotros... Ustedes querían hablarme de un negocito. Algo me anticipó Raúl. Bueno, nosotros pensamos en comprar una gran cantidad. ¿Una gran cantidad de qué? Bueno, al principio podría no ser tan grande, ¿no? Sino hacer una experiencia piloto con 2 o 3 mil. ¿Dos o tres mil qué? Sí, pelotita de ping-pong. ¿Pelotita de ping-pong? Sí, la... hombre, yo sé lo que es una pelotita de ping-pong. No, no, escúcheme. Las pelotitas nuestras son distintas, ¿eh? Fíjese que cada pelotita lleva la efigie del mundial. ¿La efigie del mundial? Sí, y a los turistas les va a llamar mucho la atención. Es un recuerdo muy original de la Argentina. Pelotita que... de ping-pong para los turistas. Oye, pero qué boludo. Así que es un tipo de poca palabra. Lindos amigos de nuevo. Buenas noches. ¿Qué te pasa? Ojalá. ¿Qué? Ver lo que se dice ver, no veo nada, pero seguro que son anginas. A ver, déjame ver. Abrí un poco más. Eso, ponete un poco más a la luz. Levanta la cabeza. Abrí la boca. A ver si ya. ¿Cómo son las anginas? ¿Estás seguro que son anginas? Antes tuve. ¿Qué haces? Te voy a tomar el pulso. Soy el doctor Kilder. ¡Qué antigüedad! ¿Te podría ser que alguien no tenga pulso? Anda a buscarme el termómetro. Mejor llamar a un médico. Quédate tranquilo. Anda a la farmacia y compra aspirinas y colubiasol. ¿Puedes apagar la luz? ¿Y por qué te quedas tan callado? ¿Sabes qué estaba pensando? Podríamos aprovechar estas vacaciones de invierno para ir a algún lado, ¿no? ¿Estás loco? ¿Con lo que sale veranear? No me entendiste. Yo podría organizar una gira de teatro. Mejor me duermo. ¿Qué haces? ¿Ah? Aprovecho ahora que no puedes defenderte. Dale. Papá, decirle que... Mamá, mamita, Dina, Andrés. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Eh? Vení acá.
semanita más. Sebastián. A vos no te puede pasar nada, ¿eh? A vos no, ¿eh? A vos no. A vos no, ¿eh? Vamos, que sonó la sirena de la fábrica. Muy elegante, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Tenías miedo anoche que te viniste a dormir a mi cama? Lo de atorrante sos. Bien, más o menos. ¿Y el trabajo cómo anda? ¿Y aquello? ¿Caliente ya? No, bueno. ¡Ay! Perdóname el atraso, pero estuve trabajando para nosotros. Pero primero me vas a tener que dedicar gente con todo esto. Una de esas sonrisas que levantan el ánimo a la gente. A ver. ¿Eh? ¿Vamos? ¡Ay! ¡Veíte! Ahí está. Bueno. Ahora pregúntame por qué estoy tan eufórico. ¿Por qué estás tan eufórico? ¿Qué? Vos, que siempre me criticas que ando por las ramas, sí, siempre me criticas que ando por las ramas, oí esto. Tenemos el director, la obra, Pirandello, todo arreglado, el trabajo grupal, los pueblos que vamos a tocar. ¿Quién es? Juanito, ya está todo arreglado. ¿Quién? Juanito, ¿no va a salir chao? Es infeliz. ¿Pero vos qué pretende, Cefirelli? Tenemos actores experimentados, una obra que camina sola. Yo no sé por qué te preocupás. Vos nunca te preocupás. Bueno, ¿qué te pasa? Qué sé yo. Este café me deprime. Me deprime que vengamos acá. Son todos desocupados. Y me deprime saber que yo también soy una desocupada. Y me deprime que mi amigo lo vaya a ver a Juanito. ¿Qué? A ver si todavía después te tira un papel en una de esas películas picarescas. Sos injusta, ¿eh? No soy injusta, no. ¿Qué sé yo? No sé, debe ser que estoy deprimida y veo todo negro. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde tu sonrisa? Hola, hola, ¿qué tal? Estoy vendiendo la rifa de actores. Tiene un vagón de premios. Bueno, además uno colabora con la entidad, ¿no le parece? Lo que me parece es que aquí no vendo ninguna rifa, ¿eh? Ah, estoy arruinando la mañana, ¿eh? Ya empezamos otra vez. Pero si vos sos de las que alegran la vida a los demás, María José. Ah, sí, sí, de las que le alegran la vida a los demás. ¿Sí? ¿Quién me alegra la vida a mí? No te parece importante, vos sos alegre. Pero porque tengo miedo de mostrarme como soy, por eso. Porque tengo miedo de parecer ridícula. Si yo me muestro débil... Vos viste cómo es la gente que... Se aprovechan del árbol caído, después te muelen a patada. Mira, yo no quiero sufrir otra vez. Tengo miedo. Por eso no puedo tener a nadie que me resulte imprescindible. ¿No viste que ni un gato tengo? Que tengo miedo de depender de él y de perderlo. Por eso cuando se me acercan a mí yo, así, me hago la alegre, alegre, lo tapo con mi alegría. No lo dejo mover. A ver si todavía me pega. Cuando me miro en el espejo... Soy una mujer.
una mujer. Yo necesito a alguien que me cuide, que necesito a alguien que me quiera, que me proteja, que no se le ocurra irse o morir. Levantarle el ánimo a la gente. La gente te quiere, tonta, tonta. Sos un pavo, te me hiciste llorar. Dale. Ay, mi papá, vamos a ir con Andrés al cine, así que me tenés que dar plata, ¿entendiste? Bueno, pero tiene que divertirse mucho, ¿eh? Es una orden. Lindas preguntas haces, ¿eh? ¿Y? Y... no sé, nada importante. Me gustaría sentirme bien en Buenos Aires, como si hubiera nacido aquí, no como si fuera una provinciana medio pavota. Me gustaría pasar de maestra suplente a maestra titular. Me gustaría que los chicos no se olviden de mí cuando crezcan. Y me gustaría querer a alguien, y que ese alguien me quiera. Mira, no te voy a mascañar, ¿eh? La gente no me pide autógrafos por la calle, pero en el medio nuestro se me respeta, ¿eh? Dicen que soy un actor serio, estudioso y que en algún momento puedo pedir el salto. Sebastián, ¿qué piensa de todo esto? Sebastián dice que soy el actor más importante del mundo. Mira cómo podés equivocarte, ¿no? Yo pensé que a él no le gustaba mucho todo esto. Sí, ya te dije que era bastante escondedor. ¿Te aburro? No, no. Sí, sí, me encanta. ¿Cómo? Claro, que me encanta que seas así de volador. ¿Cómo volador? A mí me gusta la gente como vos, así, voladora. Creo que a todo el mundo le falta un poco de eso, de ganas de volar, de imaginar. Pero si yo no vuelo a nada, mira que te contesta prácticamente organizada, ¿eh? Yo me ocupo de los más mínimos detalles. Encontrar al director, estudiar los pueblos donde vamos a ir, todo. Además, si volara, te lo diría. Qué gracioso, si sabes que volás, entonces no vale. Perdone. Usted es justamente la cara que estoy buscando. Estamos por lanzar un nuevo producto al mercado, ¿sabe? Y necesitamos una cara como la suya. Además, un actor no podría hacerlo, nunca. Le falta verdad. Todos los actores tienen algo así como una falsedad esencial. ¿Se da cuenta lo que le quiero decir? Sí, sí, sí. Dale, contesta, che. En el botiquín de emergencia de un médico de urgencia, auxiliaspirina es la esencia. Está bien, pero no tenemos que perder ternura. Que el público se relacione tiernamente con la auxiliaspirina, ¿eh? A ver. Tiernamente. En el botiquín de emergencia de un médico de urgencia, auxiliaspirina es la esencia. Parece maricón. Dígalo con suave convicción. A ver, una vez más. Escuchame una cosa, si te vas hasta la esquina, y te venís. Yo voy a tener el pullover alzado. Cuando bajo el pullover vos arrancás, ¿entendés? ¿Y el walkie-talkie? ¿A qué walkie-talkie? ¿Qué walkie-talkie? Me causa la alergia los walkie-talkie. Además el pullover me vuelve loco. Dale, anda. Anda que ya empezamos a filmar. ¡Se caglia! ¡Va! ¡Rápido! Bueno, muchachos, no se caliente, no se caliente, que hay que hacer todo de nuevo, ¿eh? Todo, y cuando digo todo es todo, ¿me entendiste? ¿Qué haces con ese walkie-talkie en la mano? La cámara más a la derecha y más arriba, ¿no? ¿Más arriba? Sí, un poco más arriba. En el botiquín de emergencia de un... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? ¿Qué crees? ¿Que uno es adivino? ¿No dijiste que cuando bajaba el pullover? ¿Pero qué pullover? ¿Qué pullover? ¡Están todos locos! ¡Yo lo dije! ¡Pero están histéricos! ¿Qué les pasa, che? ¿Qué haces? ¿Con el metete ahí? ¡Anda, anda para atrás vos! ¡Anda para atrás! ¡Ya están todos! ¡Para atrás, anda! Yo no me responsabilizo.
La noche se filma de noche. La noche se va y la luz viene con todo. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Pero si usted quiere la noche, le queda una sola toma y después de eso yo planto. ¿Qué pasa? ¿No hay ninguna solución? Sí, sí, hay una. Hay que comprar un toldito que no transparente. ¿Un toldito? Sí. Que no transparente. Un toldito que no transparente. Ajá. ¿De cuánto por cuánto? De 150 por 300. 150 por 300. ¿150 por 300 qué? Metros. Parte la cabeza del dolor que tengo. Y tomate una auxilia aspirina. ¡Va, toma! ¡Cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Anda! ¡Acción! ¡Acción! En el botiquín de emergencia de un médico de urgencia, auxiliaspirina es la esencia. Lo ahorco. Lo ahorco. Lo ahorco. Así uno se imagina a un médico en medio de las urgencias y de las emergencias, claro. ¿Eh? Debería ser actor usted. Tiene muchas, muchas condiciones, mi amigo. Soy actor. Mira, según mis cálculos, si colocamos 500 estamos salvados. Yo creo que sin volar demasiado podemos colocar 1500. Sí, sí. Ahora, ¿sabes qué? No tenemos que montar una gran organización. No. Ni pensar, ¿eh? Porque al final sos esclavo de la organización. Claro, eso sí, tenemos que tener una oficinita. Porque sería un quemo tener que dar el teléfono particular. No da seriedad eso. Una oficinita, ahí está. Y en el centro, porque es mucho más representativo. Usted es el inventor, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengo facilidad para esas cosas y... Hay muchos genios como usted, no vas a creer. Déjeme que le muestre. Bien, todas estas son cosas que me quedaron de clavo. Pasitos, banderincitos, bandejitas, carpetitas, cauchitos, jarritas. Pero déjeme que le muestre el más lindo de todos. El libro de recetas de cocina del mundial. Eso es una cosa que no se me había ocurrido. Ay, qué lindo. No se le había ocurrido. ¿Sabe cuánto me quedaron de clavo de este? 1500 ejemplares. ¿Y quieren saber quién fue el genio al que se le ocurrió la más brillante idea de toda la historia de la gastronomía? Emoción de gol y apetito, fútbol y cocina. ¿Quieren saber quién fue? ¿Eh? ¡Este! ¡Este imbécil fue! ¡Este! El rey de los piolas, el que iba a nadar en guita, el que se iba a llenar de oro. ¿Este sabe cuánto me costó conseguir el permiso para el emblema del mundial? ¿Eh? Eso lo tienen que saber ustedes. Ustedes también sacaron el permiso para hacer esta inmundicia. ¿Pero cómo? ¿De qué habla? El permiso. Ustedes no sacaron el permiso. Así que el único estúpido que se puso fui yo. ¡Ah, no! ¡Yo llamo a la policía! ¡Yo hago un desastre! ¡Acá llamo a la policía! ¡Venga para la policía! Yo a casa no la llevo, ¿eh? La vez Sebastián se va a volverlo. Y cosa tuya, pero te imaginas que si Clarita se entera de esto me mata, así que...
¿Así que no te acordás de mí? Ahora deja pensar. No, así no va, no. ¿Te acordás el día que fuiste a dar la prueba al canal? Ah, claro. Vos sos la secretaria de... Era. ¿Te gustó mi actuación? ¿Eh? Sí, si te gustó mi actuación. ¿Qué actuación? La del teléfono. El teléfono funciona. Yo no tenía que hablar con nadie. Quería hablar con vos. ¿Eh? Sí. ¿No te deprime este lugar? Adolfo me dijo que era una fijación que yo tenía que resolver. ¿Qué es lo que tenés que resolver? Me dijo que yo tenía que resolver la fijación. ¿Qué fijación? Pero mira que sos lerdo, ¿eh? La que tengo con vos. Ay, mamita mía. Adolfo me dijo que yo tiendo a confundir la realidad con mis propios mitos. Decime, ¿vos tendrías alguna dificultad en acostarte conmigo? ¿Eh? ¿Y vos tendrías mucha dificultad en acostarte conmigo? No, ¿qué dificultad? Vos decime los conflictos que tenés, que yo de esta cosa entiendo mucho. Mira, la cosa es que tengo el Edipo mal resuelto. ¿Ah, sí? Yo odiaba a mi padre. Puta, qué macana, ¿no? Adolfo dice que es una forma larvada del amor. Y bueno, si lo dice. ¿Entonces cuando te vi en el canal? Sí. ¿Vos sabés que sos idéntico a papá? ¿A quién? ¿En serio? Es increíble cómo se parecen. Bueno, debe ser una casualidad, en serio. Adolfo dice que yo tengo que lanzarme. Y bueno. Y que como no lastimo ningún atavismo... Bueno, no te preocupes que no vamos a lastimar. Entonces, hablando con Adolfo... ¿Quién es Adolfo? Mi analista. Papito, ¿ya te vas? Me dijeron que tuviste un gran éxito con un aviso de televisión. Se podría decir, pero... Bueno, claro que cada uno hace lo que puede, ¿no? No, ¿sabe lo que pasa, maestro? No. Yo siempre he mantenido una conducta. Yo nunca haría un aviso de televisión. No, pero... Eso le quita jerarquía espiritual. Claro, que cada uno obedece de acuerdo a su propia conciencia. Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que la cara se hace conocida ahí, entonces... Sí, claro. Y así se desplaza a los buenos actores. Y después todo les da igual. Ya lo dijo Discépolo. La Biblia contra el calefón. Eso es cierto, sí. Bueno, ¿por qué no pensamos que tenemos un lindo proyecto? ¿Por qué no hacemos un brindis por la gira? Eso, muy bien, me parece muy bien. Que diga unas palabras, Néstor. Sí, por favor. Alusiva. Bueno. Preparadito, ¿no? Como corresponde, para que... Vamos a ver. A ver. Voy a brindar... No por la gira, sino por lo que la gira significa para nosotros. La posibilidad de encarnar esos maravillosos personajes de Pirandello. La posibilidad, tanto para nosotros como para el público. Ese público despreciado por las grandes compañías de llevar el teatro a los pueblos. Si nosotros hacemos esta gira, es porque para nosotros el dinero no es lo fundamental. Porque para nosotros el teatro es grandeza de espíritu. Y porque todos necesitamos un sueño para vivir. Señores, brindo por el sueño más maravilloso que hay. Por el teatro. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Hubiésemos sabido que no es verdad. ¿Que no es verdad qué? ¡Lástima! Era así vestido. En una sala como esta. ¿Lástima? ¿Y por qué lástima? Es que no sabíamos. ¿Es que no sabíais que representábamos la burla de esta comedia? ¿Por qué creíamos que...? ¿Que fuese en serio? ¿Y qué? ¿Acaso creéis que no es en serio el placer de esta fábula tan grande? ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Estupendo!
Estupendo, sí. Pero basta ya. Ya que lo hacéis vosotros, no podré hacerlo yo ya. Esto me da asco. ¿Quién es? Deo Gracia. Así, así. Es Giovanni, Giovanni, que viene como todas las noches a hacer el frailecillo. Sí, sí, que lo haga, que lo haga. ¿De qué os reís, imbéciles? Os tenéis que reír de un pobre anciano que viene a verme a mí porque me quiere. Tiene que ser como si fuera verdad. Claro, porque solo así sabremos que no es una burla. Sentaos. Sentaos. Y... aquí, a la luz de esta lámpara, escribid. 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 Estoy dispuesto, majestad. ¡Hazlo ya! Cortita, ¿eh? Menos mal, viejo. Yo ya no aguantaba más. ¡Qué rápido! El segundo acto lo vamos a hacer más movidito. Sí, es un público muy frío. Permiso. Por eso, es lo que yo digo, lo hacemos más rapidito, así le levantamos el ánimo. Ascienden a 819.545 pesos. Viejos. Con el aporte personal del compañero Néstor, que puso 300 lucas. ¿Cuál es el porcentaje que me corresponde a mí? Para por esa pipa, che. Luca más, luca menos, 120.000. Viejos. No lo decía por principio, nada más. A lo mejor nos alcanza para comprar un pollo. Y este va a pedir la pechuga por el porcentaje. ¿Alguno de ustedes vio El prisionero de Senda? Se acabó la gira.
Nos vamos de esta música infecta. ¿Nos vamos sin pagar? ¿Ahí se queda? Militarmente eso se llama maniobra de distracción. Pensalo bien, Néstor. Yo creo que te conviene. Y además para mí sería muy importante, ya te lo dije eso. ¿Te imaginas? Yo no estoy casi nunca en la fábrica. No puedo controlar como hace falta. Ahora lo precisás un alcahuete. ¿Qué alcahuete? No, para la mano. Yo necesito un tipo de confianza, que es muy distinto. Y bueno, si no te gusta, no te gusta. Bueno, fenómeno, yo no te voy a obligar. ¿Siempre sos tan calladita? No, siempre no. Lo que pasa es que Néstor no me avisó que venían ustedes. Era hora que el tarambana de mi hermano sentara un poco la cabeza. Además, Sebastián está necesitando... ¿Te querés callar la boca? Me olvidé decirte que llamó Juanito. ¿Cómo? Dijo que estaban haciendo una película de los superagentes, que vaya, que quizás hay algo. Como no recién ahora, me lo decís. Mira qué gracioso. Vos también te hiciste gracioso. ¿Yo? Sí, cuando te hacías el sordo. ¿Yo? Sí, cuando entraste al baño. Yo no entré al baño. ¿Cómo que no entraste al baño cuando...? La cosa está casi arreglada. El director es un tipo muy piola. Y a mí me hace mucho caso. Me imagino que no me vas a hacer quedar mal. ¿Y por qué te voy a hacer quedar mal? Sí, mira, por lo que está pidiendo dólares. ¿Ese? Es un gran tipo. A mí me hace mucho caso. Cuando... ¡Juanito! Voy, señor. Enseguida arreglo lo tuyo. Yo voy a ir. ¿Quién? No.
Cállense, que me parece que hay bien todo. Muchacho, ¿qué pasó? Y que cuando te vio, recién se dio cuenta que eras el doctor del aviso. Y que te van a identificar con la publicidad, y que cómo vas a ser el jefe de la organización de la mafia, y la gente, qué sé yo. Ay, como no podía decírmelo él. Tenía que mandar una rata como vos para decírmelo. Por favor. Nunca más. ¿Qué estás haciendo aquí? Es después del colegio. ¡Sácate esto! Pero me... nos están mirando. ¿A mí qué me importa que te esté mirando? Te pregunto qué estás haciendo aquí. Pero señor, si me está mirando. ¡No te quiere preguntar nada! ¡Ah, sí, si no tiene permiso, güey! Lo único que me falta es que te pongas a trabajar. ¡Pero si me pagas! ¿Pero a mí qué me importa el que tiene que llevar la plata a casa? ¡No sos vos, soy yo! ¿Para qué soy tu padre? ¡Para pedirle plata yo! Me cortaría las manos, te juro. Nunca le habías pegado antes. Pero no te va a dejar de querer porque le hayas pegado. Ya lo sé. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema? El problema es que soy un fracaso como padre. Ese es el problema. Oíme, vos te lo estás tomando todo a la tremenda. Pero si Sebastián te adora. Eso yo lo vi. No entendés. Ya sé que me adora y lo pasamos muy bien juntos y nos queremos, nos adoramos. No es eso. Asunto que todo esto me abrió los ojos. Eso es. ¿Y? Y tengo una gana de tirarme por la ventana, te juro. Oíme. Vos no sos un fracaso como padre. Mira, a veces pienso que somos dos chicos. Y que yo soy el menor de los dos. Y mira lo que te digo. Le estoy arruinando la infancia. Y todo para que yo pueda seguir siendo un chiquilín. ¿Todo para qué? Para terminar vendiendo rifas y esperando la gran oportunidad. Para eso. No me admira. Puse yo. Qué lío, ¿eh? ¿Sabes que el papá de Andrés nos invitó el domingo a la quinta? Marisa también viene. Fantástico. Che, nano. ¿Qué?
¿Me perdonaste? Claro. A ver si se dan cuenta que hago preferencias. ¿Y, pibe? ¿Te gusta la quintita? Un montón. Después del asado, los Bermúdez desafían a los Checkaile a un partido de pelota a cabeza, ¿eh? ¡Dale! Bueno, está bien. Si él dice que fue gol, habrá sido gol. Y a la punta, no al medio. No es en broma esto, ¿eh? Es en serio este partido. Dame la pelota, anda. Del gol de esta tarde. ¡Sí! Se resfrió Muñoz. Peligro de gol. Viene la pelota con un chanfle en centro. Néstor lo está esperando y ahí se manda un espectacular palomita y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol del mundo! ¡Sí! ¿Te sentí malo? Más o menos. Sí, pero tenés fiebre. A lo mejor un poquito. Estás muy caliente. No, no. Cualquier cosa, después me traes dos aspirinas. Lo que sí, me duelen los ojos. ¿Podés apagar la luz? Papá, ¿te acuerdas cuando hicieron el partido de solteros contra casados? ¿Cómo te cargaba mamá? Mira si te hubiese visto ahora. Quédate tranquilo, no es nada. Cualquier cosa, después me traeré las aspirinas que me está doliendo la cabeza. Ahora voy a dormir un poquito. Está bien. Mejor anda a comer una pizza. Porque si cocinas vos, vas a ensuciar todo. Papá, decíle a mamá.
¿Qué haces ahí parado? Me duele mucho la cabeza. Vení, por favor. Ya le dije que me traiga la cantidad. No te dejes, bártate de la cama, Sebastián. A mí me duele mucho la cabeza, te juro que me duele mucho. Sebastián, tapate, por favor. Tengo calor, ya te dije. Sebastián. No le quiero más. Yo llamo al médico, ¿eh? No la quiero más. Papá, me duele, me duele. Ella no me quiso traer las aspirinas. Luz, Néstor, mira, hazme un favor. Yo no me puedo comunicar, llama a vos a un médico. No. Sebastián. Está mal, hermanita. Está mal. Papá, me duele. No la quiero más, no la quiero más. Papá, me duele. ¿Quieres café? Le puse unas gotitas de coñac para que te levantara. ¿Usted tiene alguna obra social? ¿Cómo? ¿Qué obra social? Al chico hay que internarlo, pero los trámites los hacen después porque hay que ir rapidito. Dios mío. Pero si él me pidió... ¿Qué le pidió? Que le diera dos aspirinas. Si Sebastián había tenido algo antes, qué sé yo, del agua de la pileta, de... Pero no entiendo nada, no sé de qué habla. Que es mejor que esperemos aquí, qué sé yo, de neumonía, de... No es justo, no es justo. Quédate un rato, que voy al baño, sí. ¿No crees que te traiga algo de comer? Cállate, que no me dejas oír. Si no la pasaba,
Yo me tiro bajo un tren. Te lo juro, petiso. Noticia muy importante. Voy a aceptar el trabajo del Cholo. ¿En serio? Claro que si acepto ese trabajo voy a estar menos tiempo en casa y vos te vas a quedar mucho tiempo solo, ¿no? Con todos los padres que trabajan pasa lo mismo. Sí, claro, pero es distinto porque en todas las familias siempre hay... Vamos, ¿entendés? Deberías casarte. Oíme, Mauricio, María José agarran viaje volando si le pedís. ¿Y vos a quién preferís? ¿Yo? Claro, a vos también te interesa, ¿no? Sos parte interesada. Sí, no sé. ¿Por qué? Porque dos actores en mi... me parecen demasiado.